Buenos días a todos. Va a dar comienzo el acto académico de presentación y defensa de la tesis doctoral redactada por doña Guadalupe Patricia Ramos Fandiño con el título La documentación fotográfica en México, orígenes, evolución y organización de los fondos bajo la dirección del doctor don Félix de la Valle Castaminza. Forman el tribunal conmigo la doctora María Dolores Ayuso, profesora titular de la Universidad de Murcia, don Antonio García Jiménez, profesor titular de la Universidad Rey Juan Carlos, don Jesús Robledano, profesor contratado doctor de la Universidad Carlos III de Madrid, y don Juan Miguel Sánchez Vigil, profesor contratado doctor de esta universidad y compañero de departamento que hará las veces de secretario. Antes de comenzar el acto académico, queremos enviar desde aquí un saludo muy afectuoso a la comunidad científica de la Bibliotecología y Documentación de México y especialmente a los miembros, alumnos y profesores de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma San Luis Potosí. Ruego también al señor secretario que sea tan amable de leer los artículos que regulan el desarrollo de este acto académico. Buenos días. Con la venia, señor presidente, señores profesores, paso a leer los artículos. 6.10. El acto de defensa de la tesis tendrá lugar en sesión pública y consistirá en la exposición por la doctoranda del trabajo realizado, la metodología y las conclusiones, con una especial mención a sus aportaciones originales. 6.11. Los miembros del tribunal formularán a la doctoranda cuantas cuestiones estimen oportunas. 6.12. Los doctores presentes en el acto público podrán formular cuestiones en el momento y forma que señale el presidente del tribunal. 6.13. Finalizada la defensa y discusión de la tesis, cada miembro del tribunal formulará por escrito una valoración sobre ella. 6.14. Junto a dicha valoración, los y las miembros del tribunal podrán realizar otras sobre los méritos de la tesis para su presentación a la convocatoria de premios extraordinarios de tesis doctorales de la Universidad Complutense de Madrid. 6.15. El tribunal emitirá la calificación global que finalmente concede a la tesis de acuerdo con la siguiente escala: no apto, aprobado, notable y sobresaliente. Y 6.16. El tribunal podrá otorgar la mención de cum laude si la calificación global es de sobresaliente y se emite en tal sentido el voto por unanimidad. Dado que los miembros del tribunal han leído con suma atención el texto de la tesis doctoral, considera que la doctoranda puede utilizar entre 20 y 30 minutos para la exposición del objeto de la investigación, la metodología, el estado de la cuestión y, finalmente, las conclusiones a las que haya llegado. Después daremos la palabra a los doctores presentes en la sala y, especialmente, invitaremos al director de su tesis doctoral. Y, finalmente, usted después contestará, al final de todas las objeciones, preguntas y sugerencias, a todos y a cada uno de los miembros del tribunal. Tiene la palabra. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días. Con la venia y de acuerdo con la disposición citada por el secretario del tribunal, voy a exponer el objeto de la investigación, el método empleado para el desarrollo de la misma, el estado de la cuestión, para inmediatamente después hacer un análisis sobre la estructura de la tesis doctoral y, por último, someter a consideración de este tribunal las conclusiones. El objeto de la investigación. Pues muchas fueron las preguntas que dieron base al objeto de esta investigación. Primero, ¿cómo se originaron los fondos fotográficos en México? ¿Cómo han evolucionado estos fondos a través del tiempo? ¿Cuáles son las instituciones encargadas del resguardo y conservación de estos fondos? ¿Y cómo están organizados estos fondos? Y si están organizados estos fondos, ¿cuáles son los modelos de organización que fueron tomados para organizarlos? ¿Si existe personal profesional a cargo de estos fondos? ¿Y si están digitalizados los fondos? ¿Y si están digitalizados, cuáles fueron los fines de la digitalización? Por tanto, el objeto fue estudiar el origen y evolución de los fondos en México y dar a conocer los modelos de organización utilizados en México en los archivos, fototecas e instituciones que resguardan en México fondos fotográficos. El método utilizado para el desarrollo de la investigación fue la siguiente: investigación bibliográfica y de fuentes. Se analizó también el directorio de archivos, fototecas e instituciones que cuentan con fondos fotográficos en México, editado por el Consejo Nacional de Cultura y las Artes, que en México se le conoce como CONACULTA, y que aún cuando puede ser consultado de manera impresa, también puede ser consultado a través de en línea, a través de la web.
pero no se encuentra actualizado, por lo que para esto se debió de elaborar un cuestionario y aplicación del mismo para poder actualizar este directorio. Para esto se utilizó, el cuestionario se aplicó a través de correo electrónico, llamadas telefónicas y visitas a las instituciones. A partir de los resultados de este cuestionario y de la investigación documental, se identificaron también los métodos de organización utilizados y por último se analizó la legislación mexicana en materia de fondos fotográficos en México. El estado de la cuestión y la evaluación de las fuentes. Bueno, principalmente se utilizaron todas las tesis editadas por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, y que en estas tesis cabe resaltar que la fotografía solo se ha estudiado de manera general, dentro de un contexto específico también de la historia, y sobre la obra de un fotógrafo en particular y sobre los procesos fotográficos utilizados en México. Pero se resalta la escasa bibliografía sobre los métodos de organización utilizados en los fondos, la historia de las instituciones con fondos fotográficos y evolución de estos fondos. Dentro del capítulo 2 también se incluyó una parte sobre la historia de los fondos fotográficos en San Luis Potosí, por ser profesora de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ahí no se encontró ninguna fuente de información que nos hablara o que hubiera tratado la historia de la fotografía en San Luis Potosí. Por tanto, fue necesario consultar fuentes de archivo, periódicos de 1800 y sobre todo las tesis editadas por el Colegio de San Luis en relación a que pudiera tener algo sobre, que hablara sobre la historia de la fotografía en el estado de San Luis Potosí. También se utilizó la revista Alquimia como fuente de primera mano del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que también trata sobre la historia de la fotografía en México en general, y al final de esta revista sí le dan una parte a alguna institución para tratar el tema de una institución y sobre todo los fondos que contienen esas instituciones. También se utilizó la revista Luna Córnea del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, el cual va dirigida especialmente a fotógrafos. Pero en algunas ocasiones encontraron artículos relacionados con el estudio de algún fondo fotográfico de alguna institución. Se utilizó también la revista Cuarto Oscuro, que es editada por fotógrafos en México y que también en su mayoría son tratados que van específicamente para fotógrafos, pero que también en algunas ocasiones le han dado una parte al estudio de algún fondo fotográfico en México. Se utilizaron también artículos electrónicos como la página México Desconocido, en donde se le ha dado mucha promoción a lo que es la historia de la fotografía en México. Se utilizaron las normas catalográficas del Sistema Nacional de Fototecas, que es una propuesta a nivel nacional para la organización de fondos fotográficos, y se utilizaron todos los documentos del tercer Encuentro Nacional de Fototecas que fue dirigido ese encuentro para las estrategias de catalogación, es decir, para que las instituciones presentaran las propuestas que tienen en cuanto a los métodos de organización. La estructura de la tesis. Pues bueno, la tesis está estructurada en 6 capítulos. Al final se incluyen las conclusiones y se incluyeron con las fuentes y bibliografía y se incluyeron los anexos. Los anexos incluyen la encuesta aplicada o el cuestionario aplicado, los formatos de descripción de fondos fotográficos y una lista de imágenes. El capítulo 1, que bueno, incluye el objeto de la investigación, el método empleado para la misma y el estado de la cuestión, que fue lo que ya revisamos. En el capítulo 2
se estudió la legislación mexicana en materia de fondos fotográficos y antes se hizo un estudio sobre generalidades y características del patrimonio cultural, en donde se analizó la definición utilizada en México sobre patrimonio cultural y qué es lo que incluye el patrimonio cultural en México. Ahí cabe señalar que la legislación mexicana no contempla el patrimonio cultural dentro de su legislación, sino que lo utiliza como bienes nacionales. Sin embargo, patrimonio cultural es un término que ha sido utilizado universalmente. Bueno, se analizó la Ley General de Bienes Nacionales, que en su artículo 6, fracción 18, incluye a los archivos fotográficos como bienes nacionales. Se analizó también la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, que también incluye a todos los fondos fotográficos como parte de sus fondos artísticos e históricos. También se analizó la Ley Orgánica del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que en su artículo 2, inciso 3, incluye la creación de museos y archivos, y como tal, esta ley dio partida para que se creara el Sistema Nacional de Fototecas, que es una entidad exclusivamente que se dedica al resguardo y organización de todos los archivos en México. Se analizaron también los decretos que establecen el Archivo General de la Nación como una entidad que tiene que resguardar todo el patrimonio nacional generado por todas las entidades gubernamentales. Se analizó también el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el decreto que establece el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en la que se establece que para el resguardo de la cultura se tienen que crear también instituciones, y eso dio pie también para que se creara el Centro de la Imagen. Se analizaron los derechos de autor en México, los derechos de autor sobre las imágenes y la vigencia de los mismos, así como también las recomendaciones que hace la UNESCO sobre la protección de los bienes culturales muebles, en la que incluye también los fondos fotográficos. En el capítulo 3 se analizó la fotografía en México de los orígenes al siglo XX, en donde ahí, pues bueno, se estudió la fotografía desde su introducción en México hasta el siglo XX, y también, como les comentaba anteriormente, dando una parte a lo que es la fotografía en San Luis Potosí. Y en este capítulo se pudo analizar cuáles fueron los orígenes de los fondos fotográficos en México, que muchos de ellos se formaron a través de fotógrafos profesionales, como son los fotógrafos de estudio, y que muchos de ellos son resguardadas por el, muchas de esas colecciones son resguardadas por el Archivo General de la Nación y por el Sistema Nacional de Fototecas. Los fotógrafos aficionados, que en México hubo muchos fotógrafos extranjeros desde que se introdujo la fotografía en México hasta el siglo XX, y que generaron muchas colecciones fotográficas, que muchas de ellas están resguardadas en algunas instituciones en México. La fotografía comercial, que es aquella que se utiliza para la prensa en México, a los reporteros gráficos, como es el Fondo Casasola, que es de los fondos más grandes en México y que trata sobre la historia de la Revolución en México, y el fondo de los hermanos Mayo, españoles que llegaron en 1939 y que también se les considera como aquellos que introdujeron el fotoperiodismo en México. Y también los fotógrafos artistas y plásticos, que para hacer sus portafolios, pues bueno, eso deja evidencia de todos sus trabajos. En el capítulo 4 se estudiaron las fuentes institucionales con colecciones fotográficas. Ahí se incluyó toda una clasificación de todas las fuentes, de todas las instituciones que en México cuentan con fondos fotográficos, y se utilizó la clasificación que da el Directorio de Archivos, Fototecas y todas las instituciones que cuentan con fondos fotográficos, pero se consideró necesario incluir todo aquello
que todas las imágenes fotográficas que edita el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, que para dar información geográfica, pues utiliza muchas imágenes. También se consideró necesario incluir los bancos de imágenes, que actualmente son muchos en México y que están vendiendo sus fotografías, sobre todo a la prensa en México. De aquí se pudo detectar cómo han realizado o cómo han ingresado los fondos documentales a las instituciones y por compra, la compra realizada por instituciones a particulares, que es el caso del Fondo Casasola, que en 1976 se vendió al Instituto Nacional de Geografía e Historia. También fotografías generadas por las propias instituciones para documentar sus actividades o sus investigaciones, como es el caso también de todos los museos en México, de donaciones por parte de particulares que saben de la importancia de las imágenes y entonces las donan por comodato a las instituciones a falta de que ellos puedan resguardar sus imágenes. Y la transferencia de expedientes con imágenes, que es el caso del Archivo General de la Nación, que ha recuperado muchas imágenes, sobre todo imágenes de registro. Y las imágenes de registro que fueron muy populares en la época del Segundo Imperio en México y que generó gran cantidad de imágenes. Y de concursos realizados por las instituciones. Actualmente en México es muy común que las instituciones para poder hacer la historia gráfica de sus estados, de sus pueblos, lo que está haciendo son concursos en donde las personas que participan en este concurso, ya sea que puedan donar sus imágenes o dejen una copia de estas en las instituciones. El capítulo 5, que es análisis de datos de organización de los fondos. Para esto se utilizó también como base el directorio editado por Conaculta, en donde viene toda la clasificación de las instituciones, pero para poder recuperar más información, sobre todo los métodos de organización utilizados en México, utilizados en México, se tuvo que realizar y aplicar esta encuesta. En este capítulo se incluye el diseño de la muestra, ahí se incluyen las instituciones seleccionadas, que se tuvo que hacer para la muestra una selección. México es muy grande, por tanto, el poder recorrer todas las instituciones que cuentan con fondos fotográficos era imposible. Ahí se hace un análisis de la encuesta aplicada, los resultados de las encuestas y las propuestas institucionales. En este capítulo, fue muy importante ver sobre todo la gran cantidad de términos que se están utilizando para nombrar a los fondos fotográficos, lo que genera un gran problema denominativo y por tanto conceptual, que a la hora de organizar los fondos también, pues bueno, presenta problemas. También se pudo ver, que ustedes, bueno, ya lo verán o ya lo habrán visto al analizar la encuesta aplicada, el que hay muy, muy poca gente dedicada en ciencias de la información, dedicada a lo que es la organización de los fondos, normalmente pertenecen a otras disciplinas. Por tanto, entonces, se pudo comprobar que desconocen los métodos de organización utilizados y que solo utilizan muy pocos elementos para recuperar las imágenes. Y por último, se incluyen las propuestas institucionales que se pudieron recuperar, porque es muy difícil que las instituciones nos digan cómo es que organizan sus fondos. Bueno, el capítulo 6. En el capítulo 6 se analizaron todos los modelos de descripción de los acervos fotográficos desde el punto de vista de la archivología, de la bibliotecología y de la museología. Aquí entonces se pudo ver que para organizar los fondos en el contexto de la archivología, pues bueno, se utiliza el de fondo, el de serie. Dentro de la bibliotecología, pues se utilizan las colecciones
y dentro de la, museología se utiliza el término de objetos. Por tanto, también nos genera un problema a la hora de normalizar un vocabulario y sobre todo para hacer una propuesta a nivel nacional en relación de organización de los fondos. Bueno, y entonces las conclusiones que someto a la consideración del tribunal es que en México sí existe conciencia social sobre la importancia de los fondos fotográficos en México. Y muestra de ellos es que hay muchas instituciones que han que dentro de sus colecciones incluyen ya las imágenes fotográficas. Bueno, esta conciencia social en México ha permitido que muchas de sus instituciones hayan podido adquirir sus fondos por medio de donaciones de colecciones, que es el caso del Archivo General de la Nación y del Sistema Nacional de Fototecas, y que también las personas con esta conciencia social sobre la fotografía como documento hayan donado estas colecciones, que son importantes para, sobre todo para la investigación. La legislación mexicana también ha permitido la creación de importantes instituciones para el rescate, para la protección, organización y difusión del patrimonio. Tanto es así que la misma legislación ha permitido que se cree el Centro de la Imagen, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y el Sistema Nacional de Fototecas. La legislación mexicana reconoce también los acervos fotográficos como un bien patrimonial, pero no garantiza el apoyo de recursos económicos. Por tanto, no es importante ya que dentro de la legislación mexicana se esté contemplando la creación y difusión de los acervos fotográficos, porque eso está claro ya dentro de las leyes mexicanas, sino que también otorguen recursos para la organización, conservación y difusión de estos fondos. Bueno, es también importante que el trabajo de organización de los acervos fotográficos y la difusión y conservación también de estos acervos no se haga de manera aislada, sino que sea un trabajo en conjunto y que el Sistema Nacional de Fototecas sea líder en lo que es y haga una propuesta a nivel nacional concreta y bien fundamentada para todos los para todas las instituciones que contienen acervos fotográficos en México. Que el Centro de la Imagen difunda estos acervos fotográficos y que el Archivo General de la Nación, en su calidad de conservador también, dé las pautas para la conservación de este tipo de materiales. La organización de los acervos fotográficos en México, en las instituciones, es un proceso que no se concluye en buena parte de sus etapas. Entonces, normalmente este material se tiene parcialmente organizado y es porque el personal no conoce los métodos de organización que existen tanto a nivel nacional como internacional para organizarlos. Existe la propuesta del... Los modelos internacionales también son desconocidos, los modelos internacionales para la organización de los fondos fotográficos en su mayoría son desconocidos por las instituciones y lo que han hecho son conocidos, normalmente son conocidas las reglas de catalogación angloamericanas que son muy, muy utilizadas en México, pero no la conocen en su totalidad, entonces solo utilizan algunos elementos. Para la recuperación de imágenes. Y las instituciones que albergan acervos fotográficos se encuentran inmersas en políticas de administración presupuestal y destinan los recursos en otros rubros, pero no invierten en sus bibliotecas y en sus archivos. Y por último, pues es necesaria la incorporación de personal profesional en todas las instituciones que tienen acervos fotográficos para que puedan organizar sus fondos fotográficos. Por eso todas las escuelas en el país deben de incluir una materia
en el que se incluya la organización de fondos fotográficos. Bueno, pues por mi parte es todo. Y antes de terminar, bueno, quiero agradecer a todo el tribunal y también a todos mis profesores, especialmente a mi director de tesis, el doctor Félix del Valle Gasta Minza, al doctor José López Yepes, a la doctora Maite Fernández, al doctor Juan Antonio Martínez Comecha, al doctor Alfonso López Yepes también, a todos mis amigos aquí en España, muchas gracias por su hospitalidad. Y quiero hacer también, dar un agradecimiento especial a mis hijos, que solo pudo estar una de ellas aquí conmigo, y les doy todas las gracias por su apoyo para la realización de mi tesis. Muchas gracias. Muchas gracias. Ahora intervendrán los miembros del tribunal para formularle objeciones, preguntas, sugerencias, etcétera. Doctor Sánchez Vigil, por favor. Con la venia del tribunal, señor presidente, profesores, señoras y señores, buenos días. Las gracias se las doy yo a usted por haber elegido un tema fotográfico. Es difícil, y estamos en la Facultad de Ciencias de la Información, que se trate la fotografía y más en una tesis doctoral. Y para mí es importante y es fundamental porque usted sabe que es un campo específico en el que trabajo no solo yo, sino todos los miembros que están aquí en el tribunal. Yo voy a empezar por el final, por las conclusiones, por una razón importante, aunque tengo anotaciones hechas de la lectura. La conclusión final, la conclusión última, son comentarios ahora. La conclusión última es que no hay preocupación por conocer los sistemas de trabajo en fotografía, pero no le debe preocupar, porque no le debe preocupar que no lo haya en México, porque no lo hay en España y no lo hay en casi ninguna parte del mundo, salvo en Estados Unidos. Entonces, este planteamiento, ese punto de referencia, es el que yo le agradezco, porque el hecho de haber elegido un tema como este nos ha hecho aprender mucho desde México. Ahora retomo el orden, dejo las conclusiones, porque decía usted, hay muy poca gente dedicada y hay mucho por hacer, sí. Pero es general, y yo creo que es una de las conclusiones que debemos de sacar después de la lectura de su tesis, así por eso, aquí por eso el agradecimiento. En cuanto, siguiendo el orden de su exposición, en cuanto al objeto, método, estado de la cuestión y fuentes, pues el planteamiento para mí es impecable. Lo presenta usted muy bien y además en las fuentes ha tenido usted la suerte, estando en México y viviendo de México, de trabajar con las revistas de referencia más importantes que hay en el mundo, desde las que utilizo yo en general, como Alquimia, Lunia Córnea y Cuarto Oscuro, que las han citado. Todos los trabajos que publican estas revistas, sin excepción, son interesantísimos, con unos contenidos especiales y que nosotros aprovechamos al 100%. Hay una visión global que hace. El valor de la tesis para mí está en que la visión global viene desde los detalles. Punto a punto, todos los temas que trata forman un conjunto. Yo creo que lo que nos facilita a usted, por eso le decía lo de aprender, es que nos ha hecho un panorama general sobre México, desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista documental, y luego nos abre las puertas para trabajar con ese diagnóstico. El tema de la historia de la fotografía en México es breve, no era objeto de esta investigación, es breve, pero sí es muy interesante el de San Luis, porque es absolutamente desconocido, y en eso ya sabemos que ha trabajado especialmente. Y se lo agradezco porque es absolutamente novedoso y original. Habíamos leído cosas sobre la historia de la fotografía en México, pero no sobre San Luis. Yo creo... He anotado que es un trabajo de campo, científico, y un asunto también muy importante, fundamental. SINAFO, Sistema Nacional de Fototecas, que para nosotros era un modelo, porque mi planteamiento siempre ha sido el que se creara en España un Centro Nacional de Documentación Fotográfica. Pues con su tesis ha venido a demostrarme que no va a servir de nada, porque SINAFO ha funcionado durante mucho tiempo y muy bien y no ha conseguido que las instituciones particulares apliquen esas normas. Lo que quiere decir que a lo mejor tenemos que reinvertir el sistema de trabajo y empezar haciendo poco a poco desde cada centro lo que se pueda para luego ponerlo en común. El crear el centro fundamental, o sea, el núcleo, que marcara las pautas, no es válido
al menos en México. No sé si sería válido aquí con el sistema de comunidades, porque se trabaja muy bien, por ejemplo, en Cataluña, se trabaja aquí en España, se trabaja muy bien en Andalucía, pero se trabaja muy mal en otras comunidades porque al final todo termina, digamos que, centrándose en cada una de las instituciones. Por ejemplo, pondría ejemplos mil que usted conoce, la Universidad de Navarra trabaja a su manera y con secretismo, otras universidades trabajan a su manera, la Complutense, y con secretismo, y todavía no hemos podido llevar adelante un sistema en el que nos pongamos de acuerdo ni siquiera para recuperar los fondos fotográficos de la UCM. Entonces, esta conclusión es muy importante de su trabajo. Después hay, le comento algunas cosas menores, de correcciones. Revise Carlo, porque Carlo aparece KH, estos son anécdotas, pero KH sin H, con H sin H, revise Carlo. Hay otras cosas que son anecdóticas, por ejemplo, en la página 96 dice que Cuarto Oscuro, la agencia Cuarto Oscuro tiene 50 negativos. Supongo que son 50.000, pero son anecdóticas, es para las referencias. Después, he anotado algunas cosas que sí que creo que se puede profundizar en ello. Por ejemplo, el tema de la tarjeta postal, que es interesantísimo. Tarjeta postal fotográfica, podría ser impresa, es interesantísimo, lo trata. Es muy importante. Hay muy pocos estudios sobre la tarjeta postal fotográfica y en México debió de haber una difusión extraordinaria y creo que se puede ampliar ese tema, en cuanto a fondos me refiero. He anotado también el tema de los derechos de autor que usted ha puesto aquí. Dice, se trata en el punto 2 los temas de los derechos de autor, pero es muy superficial en el contenido de la tesis. Para nosotros es muy interesante saber mucho más que los derechos son 100 años, mucho más. Entonces, mucho más quiero decir, al menos los puntos generales de la ley de propiedad intelectual para que podamos comparar. Es verdad que lo podemos hacer, pero si nos lo facilita, mucho mejor. Y dos cosas muy concretas. Las ilustraciones, es que es un defecto profesional, las ilustraciones en algunos casos vienen fechadas y en otras no. Como es un trabajo fotográfico, yo fecharía todas las ilustraciones. Es verdad que en muchos casos ha puesto la interrogación de la fecha más o menos de referencia, pero en otros casos no. Después, ampliaría la información sobre las ilustraciones, porque al final el documento fotográfico es el que nos da la pista. Hay muchos ejemplos. El ejemplo es el del libro de Iglesias de Carlo, que me interesó mucho, y dije, ¿dónde, cómo? Un pie más extenso en ese sentido. Pero ve que son apreciaciones también, es muy personal. Y luego, en cuanto a la estructura, que también os he hablado de la estructura, en el capítulo epígrafe 3.9, origen de las colecciones en México, yo lo colocaría al principio del capítulo 4, porque todo ese capítulo es sobre las colecciones. Cogería el epígrafe 3.9 e iniciaría el capítulo 4, donde habla de las colecciones, con los orígenes, por ejemplo, ¿no? Pero ya ve que son apreciaciones también muy personales. Entonces, el planteamiento estructural pues es muy personal. Y le hago dos preguntas fáciles. Una pregunta que me ha llamado, un comentario que hace usted escrito, que me ha llamado la atención, que aquí no utilizamos, dice, los fotógrafos de ocasión. Y a mí me ha llamado mucho la atención por popular. ¿Qué es un fotógrafo de ocasión? Y hay otra cosa, otra pregunta, una segunda pregunta, de los sistemas, de los modelos de trabajo, de todos los modelos que ha referenciado, que ese trabajo también es muy importante porque nos permite establecer, pero seguramente se lo comentarán, establecer una comparación de uso, ¿cuál es el que más se ha utilizado en México de todos estos sistemas? Muchas gracias. Muchas gracias. Con la venia del señor presidente del tribunal y del resto del tribunal, voy a ir a hacer mis comentarios. Empezar agradeciendo al director de esta tesis doctoral haberme invitado para formar parte del tribunal. Sabe que es un tema que me apasiona, en el que trabajo. Mi tesis doctoral también es sobre fotografía, como bien sabe usted, y es una oportunidad de disfrutar mucho, de aprender cosas, como decía mi compañero de tribunal, y también de reencontrarme con viejos colegas y amigos. Mi intervención va a ser breve. Voy a hacer unos comentarios primero sobre el diseño de la investigación, después algunos aspectos formales que me han llamado la atención y luego algunos aspectos de contenido que también me ha llamado la atención y que quería comentarle, y le haré dos preguntas también al final. La tengo que felicitar, me parece que es un buen trabajo, que está bien planteado, con una buena metodología, unos buenos resultados y que lo ha sabido reflejar bastante bien por escrito. Se nota su sistematicidad y también se nota una buena dirección.
Es decir, ir a una tesis sobre fotografía con Félix del Valle como director, pues ya es garantía de que realmente se va a aprender y hay un trabajo muy sistemático y que no se van a quedar flecos por tratar. Creo que ha tratado todos los aspectos que son relevantes para el conocimiento del patrimonio fotográfico en su país y que no se le ha quedado nada. El objeto me parece bien planteado y muy bien descrito la relevancia e importancia del tema, algo que no siempre se ve en las tesis doctorales. El doctorando empieza a desarrollar la tesis y no sabe muy bien si se ha trabajado antes en ese tema, cuál es el estado de la cuestión. Es un tema importante, entonces usted lo ha dejado bastante claro desde el principio, lo cual le agradecemos mucho. La estructura que también se ha referido mi compañero Juan Miguel Sánchez Vigil, pues me parece acertada y acorde con los objetivos. Empieza a hablar sobre el concepto del patrimonio fotográfico, no se deja los aspectos legales, lo cual me ha gustado bastante, que a veces también es un olvido que vemos cuando se está hablando, desarrollando el tema del patrimonio de un país. Aborda la historia de la fotografía, pero no se detiene en cuestiones muy particulares, sino que va siempre al contexto de la tesis, es decir, cómo se han conformado esos fondos y qué valor tienen esos fondos. Habla de las fuentes, de la organización de los archivos, de la descripción, lenguajes documentales y luego ya unas conclusiones. Creo que es una estructura bastante adecuada. Los resultados, como también comentaba mi compañero de tribunal, creo que son bastante válidos y que podemos extender a la realidad de muchos países. La fotografía, desgraciadamente, es un elemento patrimonial que ha sido bastante olvidado. Entonces creo que sus conclusiones nos hacen aprender y reflexionar sobre nuestra propia situación, como ya comentaba mi compañero muy, muy acertadamente. Algo conozco de la realidad mexicana en cuanto a fondos fotográficos. He estado en México, he visto algunos centros, tengo contactos periódicos con profesionales y creo que es muy, muy acertado. Usted ha dado una radiografía general de la situación del patrimonio fotográfico y el tratamiento de ese patrimonio fotográfico en México. Era el objetivo de su tesis y creo que su diagnóstico es bastante acertado, por lo que sé de la realidad mexicana. Me han gustado las conclusiones, pero creo que son algo escasas. De su trabajo se pueden derivar más conclusiones. Yo hubiera desarrollado un poquito más las conclusiones. Eso respecto al diseño de la investigación. En cuanto a aspectos formales, no tengo que hacer ninguna objeción. Me parece que usted redacta bien, es sintética, se entienden con facilidad las ideas, la estructura del discurso es bueno, lo cual facilita mucho leer la tesis, se lee con bastante rapidez y más si el tema te apasiona. Lo único, comentarle algunas cuestiones relacionadas con la normalización de la bibliografía, sobre todo en aspectos de puntuación y tipografía. Ha habido algunos pequeños descuidos en cuanto a puntuación y tipografía que no siempre se sigue una regla homogénea. La bibliografía está bien, está bien estructurada, están todos los elementos que permiten identificar las fuentes, pero algunas cuestiones ahí se le han escapado. Entonces, sobre aspectos formales, eso es lo que me ha llamado la atención. Después, algunos comentarios que le quería hacer sobre el contenido. Aquí me quiero detener en cosas más particulares. He echado en falta más información sobre proyectos de investigación planteados en México de patrimonio fotográfico. Se lo comento porque usted ha citado a Fernando Aguayo y Luz de Roca, un documento muy interesante que tiene, una introducción a unas actas de un congreso donde pues intentan un poco manifestar la problemática del patrimonio fotográfico en su país, pero estas dos personas llevan 3 o 4 años trabajando en un proyecto interesante que se llama el Proyecto Pescador y me hubiera gustado que hubiera referido. Ese proyecto tiene que ver con la web semántica, la aplicación de web semántica para la difusión de archivos, de fondos patrimoniales, entre ellos fotografía, y ya he publicado algún fondo por parte del Instituto Mora, donde trabajan estos profesionales de fotografía, que hace uso de la web semántica, ontologías y lenguajes de la web semántica. Ahí me hubiera gustado que hubiera hecho esa mención. También hubiera sido deseable, desde mi punto de vista, porque soy quizá un poco obsesionado con los temas de la descripción, lenguajes documentales, la organización de conocimiento, fondos fotográficos, me hubiera gustado un poco más de desarrollo en el capítulo 6, donde habla de estas cuestiones, de modelos de catalogación y lenguajes documentales. No tanto que se haya quedado en la descripción de esos sistemas, sino que hubiera profundizado un poco más.
valorar esos sistemas, ver sus puntos fuertes, sus puntos débiles, en cuáles serían los más adecuados. Por ejemplo, usted menciona muy bien el sistema SEPIADES. Me parece que es el mejor planteamiento, el más sistemático, el más científico, el más basado en el conocimiento de la realidad de lo que es describir un fondo fotográfico, catalogarlo, y que puede servir de modelo de inspiración para múltiples modelos institucionales y fácilmente mapeable a cualquiera de los sistemas estandarizados que tenemos de descripción, vamos, desde Dublin Core o ISBD. Entonces me hubiera gustado que hubiera resaltado esas cosas, más valoración, más meterse a criticar y a valorar y poner un poco más en entredicho algunos modelos demasiado generales para lo que es la realidad de la descripción de la fotografía, según su particularidad. Pues ahí he echado un poquito en falta. Vamos, que me he quedado con la miel en los labios. Cuando llegué a este capítulo, dije, aquí se me ha quedado un poquito corto, lo cual no desmerece absolutamente nada de la calidad, de la validez y de los logros de su trabajo. También me hubiera gustado un poquito más de desarrollo en el epígrafe 3.9, del origen de las colecciones. Es decir, lo único que le he hecho en falta en esos capítulos, más valorativa. Ha habido cosas que me han gustado muchísimo, muchísimo, como es la integración de los fondos de agencias y bancos de imágenes dentro del patrimonio, muchas veces olvidado, es decir, instituciones que no tienen una finalidad cultural, pero que están reflejando la realidad de un país porque están sirviendo a los medios, a la publicidad, a la educación. Entonces, en esos fondos está reflejada toda la sociedad y tienen la misma consideración de patrimonio que unos fondos que pueden estar en un museo. Entonces, me ha gustado bastante esto. Me ha gustado también que incluya el modelo de su director de tesis, de Félix del Valle, que realmente es un modelo descriptivo que en muchas fototecas se está considerando casi como un estándar. Que me ha gustado verlo ahí bien descrito y bien reflejado. Bueno, para no extenderme más, en general creo que es un trabajo bien hecho, con ganas, le gusta el tema, ha disfrutado con ello y ha aportado. Lo que se tiene que pedir en una tesis es aportación. Para finalizar, dos preguntas. En el cuestionario que usted ha enviado a los centros para recabar datos, me ha llamado la atención que incluye el formato PAL como formato de imagen para patrimonio de imagen fija, fotografía. Entonces, no es un formato que yo haya visto muy representado. Es más un formato, si no me equivoco, de una norma de televisión, de vídeo. Me gustaría un poco que me explicara esta cuestión, si realmente hay estos formatos para fotografía, se están utilizando en fototecas de México, este tipo de formatos. Luego otra pregunta que le quería formular. Esta tesis es un punto de arranque interesante, es una radiografía general. Usted está perfectamente capacitada para seguir trabajando en este tema, seguir aportando más cosas. ¿Va a continuar investigando el tema? ¿Y en qué aspectos piensa que sería más relevante centrarse a partir de ahora, a partir de esta primera piedra que ha colocado en su trabajo como investigadora? Y ningún comentario más, muchas gracias, enhorabuena a usted y a sus directores de tesis y desearle que siga en esta línea, en el futuro. Muchísimas gracias, con la venia, señor presidente. Pues en primer lugar quiero dar las gracias a la Universidad Complutense, a la Facultad de Ciencias de la Información, al Departamento de Biblioteconomía y Documentación y al director de la citada tesis por haberme invitado a este evento, en el que estoy encantado de estar de nuevo en mi casa y además que cada vez más me hacen que sentirme como en mi casa. Además, les tengo que dar las gracias porque para mí estoy en una tesis, en un tribunal de tesis, donde los demás miembros del tribunal saben más que yo de esto, lo cual para mí es una tranquilidad porque cualquier cosa que diga no podrá ser utilizada contra mí. Además, os tengo que dar las gracias por hacer que esta mañana, que es una mañana complicada en el decanato de la Universidad de Juan Carlos, la facultad de matriculaciones, de alumnos protestando, etcétera, etcétera, pues yo puedo permitirme el lujo de estar aquí
lejos del mundanal ruido. Por lo tanto, muchísimas gracias por eso, que para mí es, no sabéis, motivo de felicidad y alegría. Y aunque parezca irónico, todo lo que estoy diciendo es tal cual, es así, de verdad, sinceramente. Al mismo tiempo, tengo que dar la enhorabuena a la que para mí ya es doctora y a su director de tesis, aquí presente, que, aunque me da un poco de cosa decírselo, porque es amigo mío, por tanto, en fin, pero se lo digo una vez más por las muchas tesis y muy buenas que ha dirigido. Así que enhorabuena. Y además me ha causado muy buena sensación y le debo dar la enhorabuena porque me ha dicho, nos ha dicho que tiene una familia que le ha apoyado en la tesis. No le quepa la menor duda que si las familias no nos apoyan en nuestro quehacer cotidiano, muy poco estaríamos aquí y en su caso, como ha dicho, tampoco. O sea, que qué importante es la familia para estos casos. Le doy una enhorabuena por tener una familia que le haya ayudado. Yo he de decir que lo primero que he recordado cuando empecé a ver la tesis es nuestro viaje, el del director de la tesis y el mío al Instituto Mora, que ha citado el profesor Robledano Carillo, al Instituto Mora para un curso y una serie de conferencias sobre precisamente la documentación fotográfica. Así que pues para mí también tiene un elemento emotivo. Bien, paso a hacer unas consideraciones, aunque la debe tomar con relax, no se las tome demasiado en serio, las consideraciones que le toca. En primer lugar, le toca felicitar por la exposición y defensa. Ha sido breve, concisa y ha estado muy bien planteada. El tema de la tesis hacía falta. Era una exposición, una descripción, una radiografía, como se ha dicho aquí anteriormente, que hacía falta y que también hace falta no solamente en México, sino en otras latitudes. El método es un método de investigación adecuado. Es un tema original en su planteamiento y por su necesidad es una estructura, tiene una estructura de tesis absolutamente homologable y adecuada. Al mismo tiempo, los objetivos están, desde mi punto de vista, muy bien explicados, se lee muy bien, se deja leer, está bien planteada y tiene unas conclusiones válidas y una bibliografía suficiente. Por tanto, como comprenderá, debo también felicitarle porque es una tesis que está muy bien. Voy a repetirme en algunas consideraciones, pero tampoco muchas, de lo que aquí ya se ha dicho. Creo que sí que se echan falta. O dicho de otra forma, si no se echan falta en este trabajo, le recomiendo que lo haga porque ya tiene el corpus, la masa crítica, ya tiene la idea suficiente para afrontar esa valoración crítica sobre alguna de las cuestiones. En el capítulo que recordar que es el 6 de toda la exposición de los distintos métodos de análisis, efectivamente se acabamos de leerlo y echamos en falta o bien una comparativa o bien una reflexión crítica sobre, en el caso mexicano, si es que hay un caso mexicano, que puede haber muchos en distintos elementos, cómo podríamos aplicar ese modelo de análisis o de trabajo. Y otra cosa que sí que le recomiendo que haga, no solamente es eso, en ese capítulo, sino en general, ¿cuál es el modelo, si es que debe haber uno, o cuáles son los distintos modelos en México sobre bancos de fotografía, sobre fondos fotográficos? Modelo en las distintas facetas que establece usted. ¿En qué modelo legal, debe plantearse? ¿Qué modelo de uso? ¿Qué modelo de análisis? ¿Qué modelo incluso conectado con la política? ¿Cómo se debe plantear afrontar el reto digital? Etcétera. Otra cuestión que también me gustaría, o que le recomiendo que haga a partir de ahora, porque insisto, la tesis no solamente es buena, sino que es suficiente y está bien así, pero ¿qué se podría hacer? ¿Cuál es ese siguiente paso? También es reflexionar por qué, cuáles son las cuestiones, qué pasa en la sociedad para que, por un motivo u otro, y eso es lo que hay que ver, no solamente los motivos superficiales, sino profundos, no se le presta la suficiente atención, no hay el suficiente acuerdo para tratar este tipo de documento. Porque ha dicho, hay una cuestión, por ejemplo, en la conclusión, dice que hay una conciencia social alta de la importancia de la fotografía en México. Bueno, yo no tengo claro que haya utilizado el método adecuado para hacer esa afirmación, pero si hacemos esa afirmación, ¿cuáles son esas características de esa conciencia social? ¿Demostrada solamente a través de las instituciones? ¿Eso se vertebra en toda la población? ¿En qué parte de la población? ¿Cómo? Eso sí que
sería un tema interesante, pero no tanto por haberlo incluido aquí, no tiene que haberlo incluido aquí, pero ¿qué es eso de conciencia social? ¿Por qué? Porque yo también le podría argumentar que, dado lo que usted muestra, no hay esa conciencia social. O parte de la clase, del grupo de personas que se dedica a esto, no tiene esa conciencia social, puesto que no apuesta por una vertebración común, o sí, o no debe haberla. Eso es lo que a mí también me interesa. También, para el siguiente trabajo que haga, sería interesante ver, aproximarse más a las formas de recuperación y de uso, pero esto es para el futuro, por tanto, no me lo tenga demasiado en cuenta. Sí, una cosa más y ya acabo. Sí que, esto sí es una pequeñísima crítica, que es la aplicación del cuestionario. Sí que se le podría haber sacado un poquito más de trabajo. Se ha hecho un trabajo muy grande, entonces, en cuestión casi de páginas, de reflexión, sí que se podría haber extraído más. Eso es lo único que yo veo, que sí que lo hubiera hecho de otra forma. Por tanto, sinceramente, enhorabuena por su trabajo. Le ruego, por favor, que siga en esta línea. Le suplico que siga en esta línea, tanto por el bien de la documentación como por el bien de la documentación fotográfica. Es un trabajo muy interesante y que le da el núcleo suficiente para seguir reflexionando, seguir valorando críticamente ya este tema. Muchísimas gracias y enhorabuena, sinceramente. Quiero agradecer en primer lugar la invitación del Departamento de Documentación por estar hoy aquí y hacerme partícipe del tribunal de esta excelente tesis doctoral, como no al director de la tesis, profesor Felipe del Valle, encantado de nuevo estar. Es a mí una satisfacción estar con este tribunal presidido por el que fue también mi director de tesis doctoral, el profesor López Yepes, y encontrarme con amigos, con colegas, compañeros, que es una gran satisfacción. Y sobre todo por haber leído este trabajo de tanto interés y actualidad. Voy a pasar, por tanto, a un poco a cómo hacer comentarios sobre lo que me ha parecido la tesis, los puntos débiles y fuertes, aunque como ya me han precedido algunos compañeros miembros del tribunal y han comentado algunos aspectos que yo también tenía recogidos, no los voy a tener en consideración y voy a pasar por delante de ellos. Los voy a obviar para no alargar más este acto. Sí, ya la quiero felicitar por el excelente trabajo y también la excelente dirección de su director. El título de la tesis es absolutamente descriptivo: la documentación fotográfica en México, orígenes, evolución y organización de fondos. Ya en cierto modo, este título nos acota de qué va a tratar la tesis. Y además se ciñe muy bien precisamente al título de la tesis en cuanto al contenido de la misma. Es decir, vemos que fundamentalmente va a ser una tesis descriptiva. Ya, como se ha dicho aquí, sin embargo, tiene un capítulo 5, creo recordar, que es el trabajo de campo, que efectivamente, como dice el doctor García, podía haber explotado, a mi juicio, también muchísimo más. Que sin duda yo creo que lo hará, porque claro, las tesis no se cierran con la presentación de la misma, sino que es una investigación abierta en muchas ocasiones para toda la vida. Por tanto, yo creo que se ajusta el título a los contenidos perfectísimamente. Tiene un gran interés este tema. Yo no soy especialista, obviamente, en documentación fotográfica, soy de fuentes de información. Y, sin embargo, me ha interesado mucho desde muchísimos puntos de vista, fundamentalmente el personal, lo que es la fotografía. Muchísimo. Desde el punto de vista personal siempre me ha interesado. Por esto, y teniendo en cuenta no solamente mi interés personal, sino también el académico y científico,
creo que el interés de la tesis está absolutamente justificado. Es también, además de interés, una actualidad enorme, porque todo lo visual, todo tiene un interés ahora mismo extraordinario. Por tanto, la actualidad es también muy, muy destacada. En cuanto a la metodología, es una metodología clásica y es perfecta. A mi juicio, es absolutamente bien estructurada, bien organizada los contenidos. Yo la veo verdaderamente muy bien. Se ve el rigor, el suyo, por supuesto, pero también la mano férrea de un director de tesis que no se arriesga metodológicamente, hace muy bien. Yo soy más arriesgada, él lo sabe, metodológicamente. Me gusta combinar métodos, a veces con fisuras, pero siempre intentando abrir brechas, en fin, pero está perfecto para mi gusto. Ha contextualizado todo el tema en algo muy importante del patrimonio cultural que usted ahora no lo explicó, yo no lo entendí al principio, y es que no está considerado como dentro de la normativa. Entonces, yo al principio, a la lectura de la tesis, que desgraciadamente por las muchísimas tareas que tenemos nunca es en profundidad tanta como nos gustaría, pero para esa la tenemos después, para poderla revisar y aprender con ella, pues usted lo ha explicado muy bien, que no está legislado, que no está del todo dentro de la normativa. Esto ya es interesante. Bueno, el capítulo segundo, bueno, el estado del arte, pues muy bien, me ha parecido estupendo, como ya lo he dicho anteriormente. Me ha interesado mucho dos cosas, y es la incorporación de la fotografía publicitaria, que ya se comentó, me ha parecido muy bien. En cuanto al tratamiento documental de la fotografía, pues toda la variedad de tratamientos que hay, pues yo también he encontrado que hubiera un modelo, que esto es una de las debilidades que yo le encuentro, que hiciera una valoración más crítica de los sistemas y que usted aportase uno. Pero como ya hemos dicho al principio, yo creo que estaba dentro del espíritu de la misma, es fundamentalmente descriptiva y analítica. Pero pues hay otras que serían de otra. También me hubiera gustado mucho, que también se ha comentado, pero bueno, por eso no quiero insistir, bueno, todo lo de las, toda la descripción de las normas, de los acervos fotográficos, está fenomenal, está muy bien, muy detallado y está muy bien. Lo de las normas angloamericanas, yo también lo había oído, que no las hacían completas y tal, a aspectos de la página 19, y me ha interesado también mucho ver que corroboraba algo que yo había leído con anterioridad. La ley del derecho de autor en México, las recomendaciones de la UNESCO, yo hubiera profundizado también en la ley de propiedad intelectual. Piense que lo que usted está diagnosticando, lo que se ha diagnosticado de esta tesis, verdaderamente, pues nos sirve a todos, porque el tratamiento documental que se da de la fotografía, desgraciadamente, en nuestro país y en otros muchos países, pero en el nuestro en concreto, pues verdaderamente pues es muy semejante al diagnóstico que ha hecho usted. Una de las grandes fortalezas de la tesis, a mi juicio, es esa, aparte de la metodología, es esa visión internacional que usted tiene del análisis, que lo hace en concreto de México, pero es extrapolable. Luego el método, la organización, puede ser extrapolable, a mi juicio, metodológicamente, a cualquier país, y a cualquier, bueno, comunidad o región, etcétera. O sea que es un método que es extrapolable, que es precisamente una de las ventajas y de las condiciones de una tesis doctoral o de cualquier investigación, que ese método sea extrapolable a otras investigaciones posteriores. En las fuentes institucionales están muy bien detalladas, etcétera. Yo le quería preguntar, pero creo que ya me lo ha comentado, en el álbum de presidiarios que recoge algunas de las fotografías, están en la tesis, el álbum de presidiarios
¿Es con las fotos de los registros? Sí. Perfecto. Sí, eso pensé yo, sí. Que las fotos de los registros. El trabajo de campo del capítulo 7, quería hacerle una pregunta, después ya me la contesta, y es, quizá no lo he leído yo bien, no sé si está, pero de todas las encuestas que envió, no sé si, no vi las que le respondieron, las que envió y las respondidas. No, quizá yo no lo vi, con la premura y tal. Y ya le digo, las conclusiones, hay algunos aspectos formales, pero que entiendo que son aspectos formales que por mucho que se corrija tanto el autor como el director, siempre hay alguna pequeña, la bibliografía está completa, es pertinente, faltan, bueno, está toda homogeneizada, pero yo creo que sí que hay algún problema que es más bien material, de que sea un apunto, una coma, pero en fin, yo creo que es más bien aspectos materiales que en nada quieran decir que puedan ser defectos de o falta de conocimiento o falta de homogeneización en la descripción de las fuentes. Las conclusiones me parecen bien, pero yo las hubiera arriesgado un poco más, pero es por mi carácter mismo. O sea que no tanto desde el punto de vista de la investigación metodológica que había realizado, sino porque yo hubiera sido un poco más arriesgada. Es decir, para que yo entiendo que una conclusión, aparte de describir, debe también dar solución, o sea, indicar alguna posibilidad de mejora. Tiene que establecer mejora e indicarla un cierto detalle, para mi juicio, una conclusión. Y esto es lo que yo veo que un poquito tenía que haber puesto aquí más, porque, por ejemplo, tenía que haber explotado los resultados que ha tenido de estas encuestas. Tenía que haberla indicado y tenía que haber establecido como una pequeña, a mi juicio, como una pequeña discusión de este capítulo, para ver cuál. Usted las sintetiza y sistematiza mucho, son 10, no son muchas, está muy bien, pero a mi juicio, muy esquemática, si podía haberle dado, para que fueran verdaderamente conclusiones, pues un poquito más de desarrollo para establecer mejoras dentro de este sistema que usted misma proponga. Y no solamente al final, que es la 10, sino que en cada una de ellas pusiera algún tipo de mejora. Pero eso yo creo que también lo va a hacer usted a lo largo del tiempo, en sus investigaciones posteriores. Usted ya será capaz también de dirigir otras tesis doctorales, de trabajar y establecer pues, y cumplir los objetivos que se ha planteado y que, por supuesto, ha cumplido en el desarrollo de esta tesis doctoral por completo. Felicitarla una vez más y felicitar también al trabajo que se está desarrollando en este doctorado conjunto que se está haciendo, que verdaderamente tiene unos resultados fantásticos. Le pregunté al profesor López Yepes cuántas tesis se habían leído dentro de este entorno y me dijo que alrededor de las 20. Es verdaderamente fantástico que haya este intercambio, este feedback entre una cultura y otra, entre estas investigaciones. Creo que es un lazo que fortalece la universalidad de nuestro conocimiento, de nuestro trabajo y de la ciencia en general. La felicito de nuevo y felicito a su director de tesis, el profesor López Yepes, compañero y amigo. Nada más. Ay, López Yepes, perdón, Félix del Valle. Bueno, también el profesor López Yepes. Pero es mucho más joven. ¿Ah, sí? Pues a su director. Muchísimas gracias. Bien, ahora el tribunal se complace en invitar a los doctores presentes en esta sala de grados, con especial dedicación a su director, si desea intervenir. En mi nombre y en el del co-director de la tesis, el Instituto de Chiñas, uno de los primeros doctores de este programa, y uno más de los doctores que proceden de San Luis Potosí. No tengo ni Agustín estaba de acuerdo conmigo en que los defectos son cosas de los directores, los halagos son cosas de la doctoranda.
demanda, con lo cual nosotros pedimos disculpas por los errores y los asumimos. Y ella les hizo los trabajos. Y nada más, es mi último acto como director del departamento y me alegro que haya sido una dirección de tesis y no otra vez más estar ahí arriba en el tribunal, es mucho mejor estar ahí abajo. El premio es mayor, pues, y durante todo el proceso. Nada más, muchas gracias. ¿Algún otro doctor quiere intervenir? Hay tantos doctores en la sala que podría... Bueno, bien, yo también voy a ser breve para no alargar excesivamente este acto. Gracias al tribunal por estar aquí con nosotros, fundamentalmente a la doctora Ayuso, que se ha desplazado desde Murcia, desde la tierra querida para algunos de nosotros. Y también quiero agradecer al doctor del Valle Gastamilza por haberme propuesto como miembro de este tribunal. Yo me sumo a todas las observaciones que han hecho mis compañeros, añado un 20% más. La doctora Andaya tiene un 20% de título de doctor. Yo quiero añadir también otro 20%. Y, por supuesto, recordar, como siempre, que hoy es un día de fiesta, es un día de alegría para todos nosotros, que estamos muy contentos, que recordando a Azorín, vivir es volver. Y, efectivamente, volvemos de nuevo a tener estas sensaciones que a todos nos suelen gustar. Y fundamentalmente, pues, a los doctores que después, a los doctorandos que después suelen salir airosos de esta prueba que equivale, como ha dicho también algún autor, a subir a una montaña. El problema de subir a esa montaña es que cuando uno cree haber llegado y tocar el cielo se encuentra otra cordillera de montañas que hay que volver a escalar, pero esos son los nuevos trabajos y las nuevas publicaciones que los miembros del tribunal han sugerido a la candidata. Estamos efectivamente en un programa de doctorado con San Luis Potosí que nos ha dado, pues, muchas ventajas, nos ha permitido conocer personas, recibir corrientes de afecto, aprender. Este programa se ha gestado fundamentalmente en la época del profesor Valle, de su dirección, y quiero pensar que también la próxima dirección del doctor, bueno, ya, la, no, do, dos días, la próxima dirección del doctor Martínez Comeche, también conocido en San Luis Potosí, pues seguirá con estas andaduras iberoamericanas. Hace 200 años les concedimos la independencia y vamos a ver si ahora podemos de nuevo volver a conquistar de alguna manera aquellas tierras. No la concedimos, se la ganaron ustedes, ¿eh? En cuanto a la candidata, bueno, la candidata es una excelente persona y es una excelente trabajadora y sobre todo es una excelente directora de Escuela de Ciencias de la Información, como llaman en México a nuestro campo. Ha impulsado de un modo notorio la lectura de las tesis doctorales que teníamos pendientes. Ha hecho una excelente presentación, ya se ha dicho. Hemos vuelto de nuevo a recordar el acento mexicano tan cálido, tan bonito, tan agradable. Y quiero decir paladinamente que yo soy partidario de ella. Por tanto, soy totalmente sospechoso en los juicios que pueda emitir a partir de este momento. Sobre el tema, brevemente, es una investigación pionera en México. Tengo la sensación de que se ha publicado muy poco sobre esta cuestión en aquel país hermano. En segundo lugar, es una línea de investigación ya iniciada hace tiempo por nuestro departamento. Quiero recordar aquel famoso manual de documentación fotográfica que coordinó el profesor del Valle. Y también decir que aquí están, pues, seguramente los tres grandes espadas de la documentación fotográfica en México. No, los cuatro. El profesor Sánchez Vigil, el profesor Robledano y el profesor Félix del Valle. No, tres, porque nosotros no somos efectivamente especialistas. Pero las aportaciones de las tres personas que he citado, bueno, pues yo creo que han contribuido a que la documentación fotográfica goce de reconocido vigor en nuestro país. Por supuesto, tenemos una asignatura de documentación fotográfica en nuestro currículo. Y en tercer lugar, por las aportaciones que la doctoranda ha hecho a la realización de los acervos fotográficos, de los fondos fotográficos en aquel país. Trascendencia de la tesis, en mi opinión, y ya termino. Pues hombre, primero institucional, es la tercera tesis doctoral que se lee por parte de profesores procedentes de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. En segundo lugar, una trascendencia académica, ya se ha dicho aquí, es la base para que exista una asignatura en el currículum de aquella escuela y va a dar lugar, lógicamente, a publicaciones. Ya desde aquí me permito invitar, en fin, con el permiso de mis directores de departamento, a que pueda publicar en la revista que hace nuestro departamento en esta facultad. Y quiero creer que también la profesora Fernández Bajón, me imagino que, el profesor Ramos, porque está la máxima autoridad de la Facultad de Documentación aquí, pues también le invitará a participar en esa publicación. Y en tercer lugar, una trascendencia de carácter personal para usted.
Usted ha pasado ya de la fase de crisálida a mariposa, ha experimentado la transformación que se opera en todo aquel licenciado que al final del acto académico ya se supone que es capaz de crear nuevo conocimiento científico, así que usted saldrá de aquí, si Dios quiere, y el tribunal transformada con una nueva aureola. Y además, de acuerdo con la pragmática del rey Felipe II, podrá montar en mula con gualdrapa, privilegio que no podían hacer nada más que los doctores. Ya termino. Quiero en primer lugar darle las gracias por todas las horas de dedicación, de trabajo que ha realizado, a su director, a sus directores, por la atención que le han prestado en cada momento. Quiero dar también las gracias por su presencia a todas las personas que están aquí presentes en nuestra sala, escuchándonos, a los sufridores, es decir, a sus hijos, como nos ha citado, que han seguramente resistido pacientemente su trabajo, y también quiero dar las gracias también, como siempre, al doctor Alfonso López Yepes, catedrático también de nuestra universidad, que se encarga siempre de la parte técnica, de la parte que hace posible que ahora en México haya muchas personas despertándose para llegar a tiempo todavía de poder ver los últimos minutos de este acto académico, y al técnico que nos está grabando en este momento. Yo creo que ya no me dejo nada más. Ahora, si es tan amable, conteste brevemente a las observaciones que se han hecho. Sí, muchas claro gracias. Sí. Pues muchas gracias. Agradezco al tribunal todas sus observaciones. Y bueno, al doctor Sánchez Vigil, en relación a su pregunta de quiénes son los fotógrafos de ocasión, y nos referimos a los fotógrafos aficionados, que desde los orígenes de la fotografía en México, que en México la fotografía se introdujo muy rápido, se tienen imágenes desde 1841, la fotografía se utiliza o se descubre o se crea más bien en 1839, y ya en México se introdujo en 1841. A partir de eso hubo muchos aficionados a la fotografía, y tenemos, por ejemplo, las imágenes de la hija de Porfirio Díaz desde finales del siglo XIX, en donde se le ve cargando su fotografía, su cámara fotográfica, y en la que de ella quedaron imágenes en México. Entonces, a ese tipo de imagen, de personas dedicadas, se les llama fotógrafos de ocasión. Y el sistema o el método más utilizado de organización a la hora de aplicar la encuesta, los resultados se puso ISAT, de ISAT se deriva las reglas de catalogación angloamericanas y demás sistemas utilizados en México, tanto nacionales como internacionales, y al final se ponía otros, y la mayoría de las entidades dijeron tener otros sistemas, utilizar otros sistemas de organización. Bueno, espero haber contestado su pregunta, doctor. En cuanto al doctor Robledano, que me pregunta sobre el trabajo que ha hecho el Instituto Mora, y se incluye, en uno de los capítulos se incluye lo que ha hecho el Instituto Mora, sobre todo los trabajos, las propuestas de Lourdes Roca y Jorge Aguayo, y su gran preocupación de ellos es la fragmentación de las colecciones, porque podemos tener colecciones del sistema de el Fondo Casasola, por ejemplo, en el Sistema Nacional de Fototecas, pero también hay en el Archivo General de la Nación, o también hay en entidades o en instituciones particulares. Entonces, la propuesta de ellos es crear una base de datos que relacione todas esas instituciones que tienen las mismas colecciones. Y de hecho ya iniciaron con unos trabajos en donde está la Universidad Autónoma de Puebla, y en donde sí ya se está trabajando con el fondo de la época de Maximiliano o del segundo imperio de Maximiliano de Habsburgo, en donde están relacionadas ya todas las instituciones que tienen el fondo de esa época. En relación a no sé si me preguntaba también usted en relación a los métodos de organización.
en darlos a conocer o algo así, o hacer un análisis de los métodos de organización. Sí, pero yo creo que ese sería otro tema de investigación, en analizar y ver, hacer un estudio comparativo y después analizar ventajas y desventajas de los métodos de organización, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Entonces, lo único que en este trabajo yo quise dar a conocer, y sobre todo en México, porque sí me di cuenta a la hora de aplicar el cuestionario, es que no conocen los sistemas de organización. ¿Por qué? Porque la gente no tiene el perfil dentro de las ciencias de la información. Por tanto, lo que están haciendo ellos es catalogarlos, clasificarlos de acuerdo a sus propias necesidades. O sea, ellos establecen los elementos que consideran necesarios para la recuperación de información, lo que está haciendo que no haya una uniformidad a la hora de recuperar las imágenes. Bueno, al doctor García, en cuanto que hablaba sobre la conciencia social para la utilización de imágenes, que no entendía bien el término de conciencia social. Bueno, yo lo utilicé porque ahorita, en este momento es claro en México que se están utilizando las imágenes como evidencia, no tanto como antes era como apoyo a la investigación, sino ya como evidencia. Por ejemplo, tenemos todos los libros de texto gratuito en México, que en este momento, para ilustrar la Revolución Mexicana, se está utilizando todo el fondo Casasola y se está utilizando el fondo de los hermanos Mayo. Entonces, considero que eso mismo, también para la investigación científica, se está utilizando como evidencia la fotografía. Por tanto, considero que es una evidencia, que se tiene conciencia social de lo que son las imágenes para ser utilizadas dentro de los textos. Para la doctora Ayuso, en cuanto me decía que había que ampliar los derechos de autor, la parte profundizar en cuanto a los derechos de autor, se revisó toda la legislación mexicana. De hecho, también habla sobre los derechos patrimoniales aquí y sobre el derecho irrenunciable, el derecho patrimoniales y morales, el derecho irrenunciable que tiene un autor para sus imágenes y el derecho que tiene para explotar su obra. Y se trata también la vigencia de las imágenes. Y en cuanto a las encuestas, todas fueron respondidas, todas. Para eso también lo que hizo es que se tomó una muestra. Como les decía, México es muy grande y entonces pues era imposible recorrer. Son muchas las instituciones que existen en México que tienen colecciones o fondos fotográficos. Son como 170 instituciones, por tanto había que elegir una muestra representativa. Y si todas, a través del cuestionario se mandó vía web, se visitaron las instituciones y también se hicieron llamadas telefónicas. Sí, tuve mucho problema para contestar. La mayoría de ellas no quieren contestar, sobre todo a la hora que llegamos en lo de los métodos de organización y el nivel profesional de la gente encargada de este tipo de fondos fotográficos. Entonces, sí se mostraban un poquito reticentes a la hora de contestar, pero logré que las personas encargadas de esto pudieran contestar. De hecho, estuve en un congreso del Sistema Nacional de Fototecas con aquellas instituciones que no me contestaban, y entonces en ese congreso busqué a las personas responsables y logré que me contestaran los cuestionarios. Entonces, el 100% de las encuestas fueron respondidas. En relación a por qué una propuesta, una propuesta y nada más enunciar aquí los métodos de organización. Sino que eran muy diversos, si usted a través de las encuestas podría haber hecho una propuesta. Esto es mayoritariamente lo que utilizan, creo que se podría hacer otra cosa. Okay. Quizá, que
quizá, ¿me entiende? A la vez que analiza lo existente y la carencia, como usted muy bien justifica, sobre todo en la décima conclusión, pues hacer un intento de propuesta. De un método de organización. Exactamente. Eso es quizá lo que podría haberse arriesgado, o no, no lo sé, porque puede que sea otra tesis doctoral. Sí, que la tesis sí. ¿Será otra tesis doctoral? Porque claro, la tesis doctoral hay que acabarlas. Y uno se pone unos objetivos y usted los ha cumplido con creces. Gracias. No desmerece nada, para nada, sino que quizá o un poco vislumbrar por dónde cree usted, una vez visto todos los que hay, y cómo es, si usted proponía alguno, cuál le parece el más adecuado. ¿Entiende lo que le quiero decir? Sí. Como una pequeña evaluación de todos los sistemas, cuál dentro de con las imperfecciones que tuviere podría ser el más adecuado. Aquí lo que pasa es que la imagen se ha insertado en diferentes instituciones. Entonces, como yo les comentaba, los tenemos en el ámbito de la bibliotecología, de la archivología, de la museología. Por tanto, entonces, cada método de organización define los elementos de diferente manera. Entonces, tenemos ahí problemas, como les decía anteriormente, también problemas denominativos. Aquí, y creo que sí es un tema de investigación aparte, que es posterior, que sería hacer una propuesta para primero normalizar el lenguaje, porque estamos hablando que el método de organización en un archivo siempre es por fondos, por series, y en una biblioteca el tratamiento es diferente, es por colecciones. Entonces, no, en este momento no se puede, o con esto no se puede hacer una propuesta formal. También tenemos el problema de que el personal que trabaja dentro de estos, con los fondos o colecciones fotográficas, tenemos filólogos, tenemos historiadores, tenemos fotógrafos profesionales, pero no hay archivólogos o bibliotecarios profesionales que puedan manejar estos términos. Entonces, creo que a partir de esto sería primero normalizar el lenguaje, un lenguaje que pudieran manejar o que se pudiera manejar, y hacer una propuesta a nivel general. Tampoco se puede estar trabajando con diferentes métodos de organización. Aquí, como yo lo decía, las tres principales instituciones que hay en México dedicadas a esto tienen que hacer una propuesta a nivel nacional, porque estamos viendo la propuesta del Sistema Nacional de Fototecas va muy dirigida a lo que es los fondos fotográficos, pero inmersos en archivos. Pero en bibliotecas surge el problema porque se organiza de diferente manera la organización, al igual en los museos. Entonces, habría que hacer una propuesta primero de uniformar todos estos términos y después hacer ya una propuesta a nivel nacional. No creo que sea factible. Okay. Como algún miembro del tribunal ha comentado esto, pues entonces quería verlo, que no me di cuenta. En ese momento, al leer la tesis, no lo vi en profundidad. Y ahora, al hilo de todas las intervenciones y de la suya propia, Sí, perdón, al doctor Aguilar se me pasó a contestarle también una pregunta, si me voy a dedicar a esto, no recuerdo quién me lo preguntaba. Sí, o sea, creo que aquí considero que en relación a la historia de la fotografía en México está bien cubierta y hay mucha bibliografía. En relación a la evolución de los fondos como tal, o de las colecciones, o cómo surgen como tal. Las colecciones es un tema que se debe seguir investigando, y también en relación a los métodos de organización. Es un problema, y es el problema, creo, que más difícil que presentan en este momento todas las instituciones que contienen fondos fotográficos. Entonces, sí,
quiero seguir en la línea de investigación, de seguir analizando los métodos de organización. Sería, como les decía, un método, una investigación comparativa, en donde también se analicen las ventajas y, las desventajas, y después de hacer también un tesauro en relación para uniformar sobre fotografía, para uniformar un lenguaje dentro de todas estas instituciones. Bueno, pues espero haber respondido a todas sus respuestas. Muchas gracias. Muchas gracias. Se suspende provisionalmente la sesión y el tribunal se queda a deliberar. Y ardua deliberación, este tribunal ha acordado conceder a la tesis doctoral presentada por doña Guadalupe Patricia Ramos Fandiño la máxima calificación establecida para estos casos, la de sobresaliente cum laude, puesto que ha tenido todos los votos de este tribunal. Felicitamos de nuevo a la nueva doctora por la Universidad Complutense de Madrid, a su director y a todos los presentes. El señor secretario le entregará la... Pase a ser secretario. Ahora sí, un momentito. A ver, doctora.